amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego. Y tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. No callaré. Hey, hey, hey. No callaré. Hey, hey, hey. No callaré. Hey, hey, hey. No callaré. Estamos de fiesta, hermanos, en esta noche. Estamos de fiesta con Cristo. No puedo callar. Puedo callar. No 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 puedo callar. Y no puedo callar. Aleluya. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo. Vivar de gozo, mis pasos, el que
guía mis pasos. Él extiende su brazo, el creador de los cielos. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo, 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 mi corazón! ¡Oh, Cristo, mi amado! ¡Oh, Cristo, mi Señor! Tú por más te digo, que es el hombre para que te dé memoria, o el hijo del hombre para que le visite, Señor, que somos nosotros, Señor. Oh, te adoramos, Rey, 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 Rey poderoso. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Hace vibrar, el bien me hace vibrar, qué gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los su nombre, porque tales adoradores dulce el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya. La generación
alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos tan dentro de nos alegramos. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, el Rey de Gloria. Está en este lugar, brigan. Aquí está tu Rey, aquí está tu Dios, aleluya. Oh, bendito, bendito por los siglos de los siglos. Para Cristo somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Gloria! Sí, Jesús. Recibe la alabanza, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que corre para Él. Somos la generación que grita para Él. Espíritu, yo venceré.
aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Dios es bueno, amén. Voy a pedir una hermana que esté agradecida con el Señor por las grandes cosas que Dios haya hecho en su vida. Nuestra hermana Gabriela. Le doy gracias a Dios porque le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de agarrar un carro hoy. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a decir para nuestra hermana? Que Dios la bendiga y la guarde en ese vehículo. Amén. ¿Alguien más que esté agradecido con Dios? Que se ponga a ti, nuestra hermana Luz. Paz de Cristo, hermanos. Quiero darle la gloria y la honra a Dios porque nos da un día más de vida. Quiero darle gracias a Dios porque pues está de regreso con nuestros hermanos Zamora, ¿verdad? Y ahora trae a su hijo Benji, y él no se acuerda de nosotros, pero cuando nos congregábamos con el hermano Zamora, él tenía aproximadamente 3 años y peleaba mucho. Le pegaba mucho a Misra, pero Misra ya lo ha perdonado. Y nos da gusto volver a verlo, que ahora sea todo un joven, ¿verdad? Y ver que son una buena familia, y aparte de que fueron nuestros pastores, unos buenos amigos. Y pues le damos la bienvenida, ¿verdad?, a ellos y al joven que también viene con ellos de California. Y le doy gracias a Dios porque su misericordia es grande y es para siempre. Porque cuando las cosas no van bien, Dios ahí está con nosotros, hermanos. Nunca lo duden. Las cosas con mi salud siguen estando mal. El miércoles estuve con el doctor nuevamente y dice que el azúcar está muy, muy alta en mi sangre y que eso puede perjudicar al bebé también. Y él me dijo que ahorita las cosas dulces eran como veneno a mi sangre. Me tienen una dieta. Pero he mirado tantos milagros de parte de Dios que yo sé que si Dios permite esto es porque nos va a dar la salida. Yo pongo en sus manos mi vida y la del bebé. Y yo les quiero invitar, hermanos, que cuando ustedes sientan una gripa, sientan un dolor de cabeza, sientan algo, no se queden en la casa. No hay como venir a buscar a ese Dios que sana, que levanta. Porque ahorita, hermano, yo estaba parada y duramos mucho tiempo de pie, pero mi cintura ya no la aguantaba y la espalda, pero empecé a sentir un calor que entró por mi cabeza fuertemente. Y yo le dije a Dios, yo sé que eres tú. Y yo sentía que me decía que Él estaba aquí conmigo, que no tuviera miedo. Y esto lo testifico porque después uno da testimonio, ¿verdad?, de las cosas y los milagros que Dios hace. Y yo espero que si me siguen dando malas noticias, cuando venga mi bebé, Dios se va a glorificar en grande manera. Espero en eso. Y hermanos, Dios les bendiga y muchas felicidades a todos que están aquí, porque estar en la casa de Dios y dejar las cosas que tenemos que hacer en casa es realmente de valientes, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo se decía para nuestra hermana, esposa de pastor, que
el Señor le bendiga, aleluya. Tenemos un Cristo de poder, hermanos, amén. Y hemos visto la misericordia de Dios extendiéndose en medio de nosotros, amén. Así que sigamos orando por la familia pastoral. Sabemos que son una de las familias más atacadas, de verdad, por el enemigo. Pero en Cristo hay poder, hermanos. Es más grande el que está con nosotros que el que está allá afuera. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Yo voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana. Y vamos a pedirle a Dios, verdad, de su misericordia. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? A eso hemos venido, hermano, porque sabemos que el Señor está en nuestros medios. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de todo corazón. Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, en esta hora, agradecidos, Señor, y reconociendo tu grandeza, tu soberanía sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por mi hermana Luz, por mi hermano Jaime, sus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, que hagas conforme a tu misericordia sobre tu sierva, Señor. Y sobre ese niño que sabemos de antemano, Señor, que será usado en gran manera, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche, que toda enfermedad salga en el nombre de Jesucristo. Y que por sus venas, Señor, corra y fluya tu Espíritu Santo, Señor. Y reprendemos todo espíritu de azúcar. Reprendemos al diablo y sus acechanzas. Oh bendito Cristo Redentor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia, y porque por tus llagas fuimos todos curados, Señor. Oh, te agradecemos, Señor. Te agradecemos por nuestros hermanos. Bendíceles, prospérales, ayúdales, Señor, en el nombre de Jesucristo. Jesús, encontré una paz. Sigue orando. Una hermosa paz. Encontré un amor infinito.
aleluya. Gracias a Dios por su inmensa misericordia. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Gloria a su nombre. Y así con ese mismo gozo, yo le pido que usted abra su Biblia en el libro de los Proverbios. Gloria a Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 5 en adelante. Vamos a la lectura. Dios bendiga a aquellos que nos miran a través del internet. Que el Señor les bendiga mucho. Aleluya. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios plasmada en estas letras. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y tus lagares rebosarán de mosto. Así yo le pido a usted que cierre sus ojos. Yo quiero hacer algo especial en esta noche. Vamos a honrar a Dios y vamos a orar por la ofrenda. Yo sé que aún no se ha dado, pero vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor Jesucristo, Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Te glorificamos, Señor, porque, Señor, sin duda alguna, tú eres el que provee todas las cosas, el vehículo, el trabajo y todo aquello, Señor, que nos sirve para suplir todas las necesidades en nuestros hogares, Señor. Yo te pido, Señor, que toque los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que sepamos reconocer, Señor, que tú eres nuestra providencia, tú eres el que nos da la provisión de cada día, Señor. Padre, de lo recibido de tu mano damos, Señor. Yo no quiero, Señor, aleluya, que, Señor, haya precio, Señor, no, Señor, sino que levantemos una buena ofrenda, Señor Jesucristo, para tu obra, para tu honra y tu gloria. Yo te lo ruego, Jesús, en esta noche, que tú toques nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Padre, el que nos bendiga y nos multiplique, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo no sé, hermano, a cuánto Dios les ha tocado su corazón, pero yo quiero levantar una ofrenda especial en esta noche. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros, hermanos. Todos sabemos que en la vida hay altas y bajas, y del Señor es suplir todas las cosas. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? No se acabe el gozo. Hermano, meta la mano en su bolsillo, en su cartera, y deje que Dios sea el que toque su corazón para que usted dé la ofrenda. Dios conoce, hermano, Dios conoce cada uno de nosotros. Mire, allá afuera gastamos hasta de más, hasta lo no necesario, hermano. Pero en la obra de Dios, hermano, es necesario que nosotros hagamos tesoros aún en los cielos. Así que yo voy a pedir que nuestros hermanos entonen un canto y usted venga y deposite lo que el Señor haya tocado en su corazón. Vamos, hermano, frente, frente, y vamos a ser partícipes de esta bendición. Amén. Pasen, hermanos, pasen. Y cuán hermoso y es Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán hermoso y cuán glorioso. No se vaya sin la bendición en esta noche. No se vaya sin la bendición, aleluya. Fue tu cruz. Pase, hermano, y seamos partícipes. La que me salvó y me rescató. Un momento ahí, usted va a llorar. Y te voy a llorar, llorar.
hermano, hermana. Aleluya. Y cuán glorioso y el Jesús es tu poder. La que me salvó y me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Yo te doy gloria y gloria. Yo te doy gloria y gloria. Te doy gloria y gloria. A ti Jesús. Yo te doy gloria y gloria. Yo te doy gloria y gloria. Te doy gloria y gloria. A ti Jesús. Y con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos con una corona de espinos, Cristo rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. A ti Jesús. Give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. To Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Gloria a Dios, aleluya. Oremos, Señor, te damos gracias, Señor, por esta ofrenda. Te pido, Señor, en el glorioso nombre, Señor de Jesucristo, que la multipliques, Señor, y que sea, Señor, siga siendo para un honroso, para tu honra y tu gloria, Señor. Que esta obra sigue caminando. Señor, bendice a la hora alegre. Padre, bendícele, prospérale al 100 por 1, Señor, y que sea tu nombre glorificado a través de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias porque de lo recibido de tu mano hemos dado, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así dejo este lugar a dirección del Espíritu Santo a nuestro hermano pastor local, el hermano Jaime González. Que Dios les bendiga. Aleluya, Padre Cristo, voy a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Si me le sube un poquito más, hermana, en nombre del Señor. Ocupe su lugar unos momentos. Yo creo que Dios está en este lugar. Nos sentimos contentos, alegres, porque cuando habita la presencia de Dios, algo precioso se mueve en nuestro ser. Y ese es el Señor Jesucristo. Hermano, me siento contento, agradecido. Y a la vez pidiéndole a Dios que se apiade de mi esposa, ¿verdad? De que el doctor le ha informado que ha estado un poco mal la situación. Pero yo creo que Dios es tan grande en misericordia que Él sabe y conoce nuestras debilidades y conoce nuestro sentir. Pero puedo creer que Dios puede hacer un milagro. Porque si de algo somos testigos nosotros es de que Dios hace milagros. Milagros sobrenaturales. El Señor ha sanado tanta gente. Sin duda Dios puede hacerlo en esta noche. Acabando de predicar, voy a hacer una oración por mi esposa para que Dios, ¿verdad?, quite todo ese malestar que hay en ella, ese miedo, ese temor, que a veces los doctores en eso se especializan. Mire, no se espante, pero el doctor dice, pero lo que usted tiene puede causarle muerte. Y dice, no se espante. Hermanos, podemos ver que el doctor no tiene compasión.
Pero hay uno que sí tiene compasión y se llama Jesucristo. Y Él nos da una palabra de aliento, de esperanza, diciendo: el que viene a mí yo no lo echo fuera, sino que el Señor dijo: por mi llaga, dijo el Señor, por mi llaga todos fueron curados. Así es que gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, también quiero darle gracias a Dios a aquellos que nos ven a través de internet. Algunas personas nos están viendo en vivo y otras lo pueden ver grabado. Que el Señor mucho les bendiga y gracias por permitir una vez más abrir su computadora y tomar unos momentos de poder escuchar palabra de Dios en esta noche. Que Dios lo bendiga en el nombre del Señor Jesús. También, hermano, damos gracias a Dios porque nuestro hermano José Zamora, pastor, ¿verdad?, de Lompoc, California, ahora ya el hermano, ¿verdad?, está con nosotros. Él ha tomado la decisión de ser lo más fuerte para Jesús. Aleluya. Y nos sentimos privilegiados que el hermano ha tomado la decisión de estar con nosotros un tiempo. Si así Dios lo quiere, ¿verdad? Y si Dios quiere que aquí se esté todo el tiempo, 10, 20 años, que sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así es que, hermanos, me siento contento de poder tener a nuestro hermano Pastor José Zamora, ¿verdad? El hermano, yo estuve, ¿verdad?, de miembro con él, fue mi pastor, fue muy duro conmigo. No sé qué. Gloria a Dios por ello, hermano, me siento muy contento. Y yo le quisiera pedir que pase, hermano, y nos salude y una vez más, y, ¿verdad?, y exprese unas palabras en el nombre del Señor. Viene acompañado con su hijo y un miembro también de aquella localidad, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Él exprese lo que siente en el nombre del Señor en esta noche. Paz de Cristo, hermanos. Agradecemos al Señor antemano en esta noche. Nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes. Y en esta, pues en esta tarde le dije al hermano: hermano, me voy a ir como los rebeldes, allá vamos a sentar ahí atrás. Y es la razón por qué no traigo mi corbata, porque estoy acompañando a los que siempre se sientan atrás. Acabamos de llegar ahora como a las 9, pero manejamos toda la noche desde que el domingo entregamos la iglesia, desde el jueves, viernes, sábado y domingo estuvimos trabajando duro para poder entregarla y entregar los papeles legales y las cuentas del banco, muchas cosas. Entonces hemos estado trabajando con mi esposa y así nos venimos. No pensé que le iba a hacer, pero traigo la cabeza que me siento muy mareado, pero me doy ánimo. No pensaba, le soy sincero, es raro que yo vaya a un culto. Yo puedo venir bien, malísimo, y estoy en el culto. No le hace qué en condición me encuentro, pero he llegado a venir al templo y ya sin corbata y todo, pero digo, creo que lo más importante quiere Dios, la sinceridad. Sí. Entonces, hoy me acompaña mi muchacho Benji y un joven que yo lo bauticé. Lo conocí desde niños. Ahora que entregamos el templo, terminé bautizando a 6 más. Entregué a los hermanos, hubo la despedida y todo. Y ya comiendo allá afuera, 6 dijeron: hermano, no se vaya, bautícenos. Y pues ya tuve que pedir permiso al obispo si ya se estaban yendo, y me dijeron que sí. Así que tuvimos un culto extra y bauticé a 6 en el nombre de Jesús. Mi esposa va a venir, yo creo que para diciembre más o menos, y deseamos serle bendición, hermanos. A mí me gusta enseñar especialmente a los diáconos, enseñarlos la capacitación, y no soy un buen maestro, pero sí me gusta hacerlo. Y entonces todo lo que nosotros queremos hacer, hermano, es serle bendición a usted y a nuestro hermano pastor, serle una bendición, no un estorbo, sino lo mejor que podamos, porque Pablo dijo: vestidos como escogidos de Dios, y hay que vestirnos de esa gracia. Y bueno, como les decía a los varones, un tiempo fui pastor de nuestro hermano Jaime, ahora él va a ser mi pastor. Y quiero decirle, hermanos, no me cuesta,
no me cuesta a mí, porque yo sé lo que es ser dar órdenes, pero también sé estar bajo orden. Y si usted aprende eso, llegará a un lugar muy grande. Pero si usted nomás le gusta mandar y que no lo mande, pues ya usted está errado. Tiene que aprender. La Biblia dice que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, aprenda a servir. ¿Y cuánto sirve? Porque el que no sirve, no sirve. Amén. El que no sirve, no sirve. Entonces Dios nos llamó a servir. Entonces, hermanos, ore por nosotros, su servidor, y ya pronto estará mi familia y estamos buscando trabajo y esperamos que el Señor nos abra las puertas. Así que, hermanos, les deseo grandes bendiciones en el nombre del Señor, y Dios bendiga a nuestro hermano pastor y su familia. Y el Señor le dé prosperidad. Yo solamente le puedo contar, el muchacho grande que yo tengo tenía meningitis, mijo. Y los médicos no le daban esperanza con la meningitis. Le pegó en el, parece que en el cerebro. Ese día le hicieron los exámenes y todo. Lo llevé chiquito, no sé, unos 3 años. Y hermano, los médicos dijeron, pues no la va a hacer el niño. Yo oré ahí en ese momento como un padre, se duele de sus hijos. Y estando en agonía mi muchacho, en ese, como en unos 30, 45 minutos, el Señor lo hizo libre y me lo llevé a mi casa. Así le quiero decir a nuestra hermana Luz, tenga confianza en el Señor, Él es fiel. Solo lo que el Señor le está haciendo a ella, la está puliendo para llevarla a otro lugar más elevado, para que su fe crezca más. Es todo lo que hace Dios. Quiere pulirte, quiere ver que tu fe no quede en un nivel. Quiere llevarte a otro nivel, pero para llegar a esos niveles tenemos que ser quebrantados. Y cuando tú te dejes que te quebrante Dios, vas a ser bendición a otros. Hermanos, Dios le bendiga. Gracias, hermano Jaime. Fuertes para Cristo Jesús. Aleluya. No sé si a Benji le guste hablar o no, pero que pase y nos saluden en nombre del Señor. Quieren conocerte, el luchador, en nombre del Señor. Hermano, salúdanos. Él no habla español, habla francés. Okay, praise the Lord, brothers and sisters. What all I want to say, what all that I like to praise God, but in my heart I know I can do more things to Him for Him. And all I know is that He's wonderful. He does so many things for me and my family. If we want a big church and we have a big kingdom, and He has a big kingdom for us in heaven, why can't we have a big kingdom for us from here? So I heard a song that says, "Build your kingdom here," and it says, "Show your mighty hand." And it said, I like to exalt Him because He's so wonderful and He's so glorious. He's so holy. He's a healer and a deliverer. And he's a shielder. He's a shield and defense. Aleluya. Dios lo bendiga en el nombre del Señor. El otro joven, ¿cómo se llama, hermano? Zamora. No sé el cuate, pero ¿cómo se llama, hermano? Héctor, pásale, hermano. Salúdanos con la paz de Cristo. Mis hermanos, yo me llamo Héctor, soy de Longford, California. Dios te bendiga. Amén, gloria sea el nombre. ¿Alguien puede decir amén a esto? Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Hermano José Zamora, sus hijos, su esposa, donde quiera que esté. Si nos está mirando, pues que Dios le bendiga en nombre del Señor. Y vamos a seguirnos gozando en la palabra de Dios. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra y podemos ser testigos de ello. Póngase usted de pie. Vamos ya a entrar al consejo de la palabra de Dios. Y voy a pedir que abra usted su Biblia en la primera epístola de San Pedro, en el nombre de Jesús, capítulo 1 y versículo 13 en adelante. Le voy a pedir que nos cierre su Biblia. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios.
en el nombre del Señor con entendimiento, y que Dios nos abra, hermanos, el corazón, el entendimiento, para poder lograr entender lo que el Señor quiere que hagamos. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Dios está en este lugar. Yo lo puedo sentir. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, creyendo que tú tienes una palabra para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor, en el cual nosotros podamos entender la buena voluntad. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y nos llenes de tu presencia. Cuando salgamos de este lugar, salgamos con una mente renovada, dispuesta a adorar y exaltar tu nombre como tú lo mereces. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor Jesús, te manifiestes de una manera especial y que saques todo estorbo, todo espíritu de maldad, de perturbancia, y que tu Espíritu Santo fluya en cada corazón y que seamos llenos del conocimiento de tu poder. En el nombre de Jesucristo a ti te doy toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y declaro tu palabra en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios en esta noche, porque Él nos está visitando de una manera especial. Antes que se siente, hermano, yo le pido que voltee con su compañero y dígale: no me estés platicando nada. No me estés platicando nada, porque voy a escuchar palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Porque cuando el Señor habla, dice el pueblo, tiene que callar para escuchar la palabra santa de Dios. Porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder en el corazón del hombre. Así es que dígale a su compañero: no estés platicando y escucha la palabra de Dios. O puede ocupar su lugar en esta noche en el nombre de Jesús. En esta noche quiero titular este mensaje: justificados por amor. La palabra de Dios siempre nos ha enseñado que Dios nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario. En esta noche, hermanos, quiero tomar mi tiempo y quiero enseñarles que hay propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, pero necesitamos entender cómo es que Dios quiere que nosotros obremos para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Una noche estábamos mi esposa y yo viendo un programa cristiano, y en este programa me pude ver, hermanos, algo muy interesante. En este programa un pastor se dedicaba a buscar gente que no tenía hogar, que no tenía familia, que prácticamente vivía en la calle. Hermanos, y este pastor, hermano, empezaba a buscar y encontró un señor ya de edad avanzada. Y este pastor llega con este hombre y le comienza a hablar. No se escucha la voz, nada más se está mirando cómo lo hace todo. Y cuando llega con este señor ya de edad grande, hermanos, puede ver que este pastor se conmovió al verlo tirado en el suelo. Este hombre ya de avanzada edad, hermanos, no tenía ni fuerzas para levantarse. Y yo me imaginé que el pastor le dijo: vengo por ti, te voy a llevar a un lugar especial. Y yo pude entender que aquel hombre quizás expresó: ¿cómo puede ser si yo no le importo a nadie? Pude entender, hermano, me imagino y creo, quiero creer, hermanos, que este hombre comenzó, yo creo, en su corazón a decir: si nadie me ama, nadie me quiere.
¿Cómo es posible que tú no me conoces y me quieres llevar a un lugar especial? Yo creo, hermanos, que este hombre perdió toda su dignidad. ¿Por qué? Porque quizás su familia lo abandonó, quizás su esposa, sus hijos, quizás no lo quisieron más, hermano. No sabemos su vida pasada. A lo mejor fue un borracho, un drogadicto, a lo mejor un golpeador. No lo sabemos. Pero lo que sí sé, hermano, es que este hombre estaba abandonado, estaba tirado en el suelo, ya no tenía esperanza ninguna. Pero este pastor, guiado por el poder del Espíritu Santo, lo levanta y le dice: ha llegado la buena nueva a tu corazón. Ha llegado algo precioso a tu vida. Y no es otra cosa más que la misericordia de Dios a tu corazón. Porque Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermanos, no sabemos qué tipo de pecado hizo este hombre, pero lo importante es que Dios tuvo misericordia y envió a su siervo a levantar a ese hombre. Cuando mi esposa y yo le estábamos mirando, me conmovió el corazón. Porque aquel pastor lo levanta, el hombre débil, yo creo que no tenía tiempo sin comer, quizás estaba enfermo, desahuciado, no lo sé. Pero cuando este pastor lo lleva a un lugar y lo recuesta en una cama limpiecita, en ese momento yo le dije a mi esposa: yo lo que hubiera hecho primero es meterlo a bañar y después lo acuesto en una cama limpiecita. Pero mire que Dios dijo que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Así como está el cielo separado de la tierra, así son los pensamientos de Dios. Dios no escatima, Dios es grande en misericordia, Dios tiene amor para la gente, Dios se compadece del más miserable de esta tierra. Hermano, lo que le quiero decir, que esto me conmovió, porque por un momento pensé: así estaba yo en la calle, yo no tenía esperanza alguna. Quizás mis amigos voltearon espalda hacia mí y comencé a entender: no hay amigo. Y cuando Cristo envió palabra a mi corazón, pude darme cuenta que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, que Él se compadece del que Él se quiere compadecer, porque de Él es la misericordia, hermanos. Y pude darme cuenta que Dios es amor y que Dios no mira lo que hay en nuestro y nuestras vidas, sino lo que mira es que hay un corazón hambriento por la palabra de Dios. Pude darme cuenta, hermanos, que ese hombre comenzó a llorar y a llorar y besaba al pastor. Hermanos, y pasa ahí el video antes y después. Hermano, era un hombre barbón, con cabello largo, sucio, yo creo que hedía, porque ese hombre se ve que tenía días ahí tirado, hermano, que no tenía higiene. Pero el pastor no le importó, lo levantó, lo abrazó y lo llevó. Después lo bañaron, lo afeitaron, le cortaron su pelo y el hombre se veía diferente. En ese momento pude darme cuenta que Dios trabajó en mi vida de la misma manera. Por eso en esta noche vengo a decirle: justificados por amor de Dios sobre nuestras vidas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En esta noche, ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? En esta noche, ¿cuántos están agradecidos de que Dios lo sacó de lo más vil y despreciable para traerlo a una silla y sentarlo como príncipe en esta localidad? Porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dice la palabra que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros y Él nos trajo desde lo más lejos a traernos a este lugar para que levantemos nuestras manos en señal de agradecimiento y que en el corazón que comencemos a adorar y glorificar su nombre, porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios, su nombre es Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios conmigo en esta noche, porque antes no podía levantar mis manos, antes no podía hablar como lo hablo en esta noche, pero la misericordia de Dios llegó a mi vida y a mi corazón. Aleluya. Antes no podíamos decir gloria a Dios. Quizás algunos se avergonzaban, quizás algunos no les gustó,
Pero ahora el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo no sé cuántos se avergüenzan de levantar su mano. Yo no sé cuántos se avergüenzan de decir: oh, estoy en una iglesia cristiana evangélica donde se dice aleluya, gloria a Dios. Oh, hermano, es un privilegio estar en la casa de Dios, hermano, porque muchos quisieran estar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque unos están encarcelados, otros están 3 metros bajo tierra, otros están afanados en sus quehaceres, sus trabajos. Pero usted y yo hemos venido y hemos tomado la mejor parte de estar en la casa de Dios, levantando nuestras manos en señal de agradecimiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros dijimos: sí, acepto a Jesús. Cuando usted hizo ese acto de fe, usted declaró guerra. ¿Cuántos dicen amén? Quizás consciente o ignorantemente, pero cuando usted dijo: yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, usted declaró guerra. Comenzó a pelear la carne con el Espíritu, porque la palabra de Dios nos enseña que la carne es contra el Espíritu, porque la carne solamente piensa en las cosas de la carne, que son fornicación, adulterio, lascivia, chisme, mentira, baile, duranguense, norteño, cumbia, salsa, reggaetón. ¿La de Cristo? Porque hay unos cristianos mal arrepentidos que todavía les gusta una que otra cancioncita. ¿Sí o no? Ahí vamos al supermercado y en el supermercado siempre está exactamente la canción que me gusta. ¿Será que cada vez que vengo al supermercado ponen la que más me gusta? Padre Cristo, hermanos, ¿cómo es el diablo, verdad, que conoce nuestras debilidades? Hay algunos que todavía se les antoja la fría, todavía se les antoja la llorona. No sé cuántos saben lo que estoy diciendo. Yo no, hermano, le gustaba la llorona, pero no la que aullaba, no la que gritaba, sino la que le salían las lágrimas de fría la cerveza. Padre Cristo, iglesia, alguien diga gloria a Dios conmigo. Lo bueno es que ya no hay de esos aquí. Aquí habemos puros arrepentidos de vivir una vida falsa, de vivir una vida contraria al Espíritu de Dios, porque Dios anda en busca de hombres y mujeres valientes que declaren guerra contra las acechanzas del enemigo. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y para mí el vivir es Cristo y el morir. Un pastor dijo: ¿cuántos se quieren morir? Hermanos, en esta noche yo quiero decirles que Dios ha cambiado nuestros pensamientos. Ya no pensamos como antes. Mire, cuando yo estaba niño, yo no sabía que existía un Dios de misericordia. Cuando era joven, hermano, tampoco. Yo vivía ajeno de la palabra de Dios. Nadie me hablaba del evangelio de Jesucristo. Así es que hacía lo que quería, iba donde yo quería y me placía hacer lo que me venía en gana. ¿Por qué? Porque no había un orden en mi vida. Vivía bajo la carne. En otras palabras, el Señor dice que por naturaleza yo era hijo del diablo. Así dice la palabra. Por naturaleza soy hijos del diablo. Así es. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, hermano, Padre Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, dice el Señor, ceñíos vuestros lomos de entendimiento. Ya no vivan como antes. Ahora vivan la buena manera de vivir cristianamente, sabiendo que alguien nos sacó de lo más vil y despreciable para traernos a la luz inaccesible, para traernos a santidad. Alguien diga amén conmigo. Antes nuestra carne y nuestro espíritu luchaban, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la carne y el espíritu pelean. La carne dice no, y el espíritu dice sí. Vamos a la casa de Dios y dice la carne no.
Porque está buena la novela. Porque está bueno la programación de esta tarde. Es que está buena la pelea. Y el diablo se ría carcajadas. Te estoy venciendo. No vas a ir a escuchar palabra de Dios. Y la carne y el espíritu están peleando. Pero un hombre o mujer que reconozca el poderío de Dios, no es tan fácil que la carne lo convenza. Porque dice la palabra del Señor que mayor es el que está en el espíritu que el que está en la carne. Porque el que está en la carne ya fue derrotado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el que habita en el espíritu es eternamente y para siempre. Y es el Todopoderoso. Su nombre es Jesús de Nazaret. Alguien diga gloria a Dios conmigo en esta noche, porque no hemos venido a ser espectadores, sino adoradores del poder de Dios. Súbamele un poco más, mano, se me acaba la garganta. Cuando Dios habla a nuestras vidas diciendo, porque la carne quiere lo de la carne, más lo del espíritu quiere lo del espíritu. Déjeme decirle a usted en esta noche, usted que está en este lugar, usted ha derrotado al enemigo en esta noche. ¿Sabe por qué le digo? Porque quizás pudiera estar usted viendo televisión acostado con una torta de jamón y una sola al lado diciendo, esta es vida. Pero yo le digo en esta hora, no es cierto. La vida verdadera no es en la cama, no es en la televisión, es en la casa de Dios, porque ahí el Señor envía bendición hasta que sobreabunde. Si le va a aplaudir, apláudale a Él. Si le va a decir gloria a Dios, dígaselo a Él, porque Él está en este lugar. Y si Él está visitando a su iglesia, es necesario que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Hasta el día de hoy la carne y el espíritu luchan. La carne no quiere santidad. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto a orar? Mañana me levanto a las 5:30 y voy a orar. Suena el reloj. Tu, 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 tu. Hay algunos que ni lo apagan. Padre Cristo, 10 minutos más, dice la carne. ¿Ah? Y esos 10 minutos se convierten en una hora. Y esa hora se convierte en 3. La última ya se levanta nada más para comer. ¿Dónde se quedó la oración? La palabra de Dios dice que el Señor anda ansioso, queriendo ver hombres y mujeres dispuestos a adorar y a bendecir su nombre desde temprano. Hay un dicho muy común en mi pueblo, no sé si usted lo ha escuchado, pero dice que el que madruga, ¿eh? ¿Será cierto eso? Yo lo he experimentado. Me he levantado de mañana. Señor, tu palabra dice que el que te busca de temprano, tú lo bendices. Y sí es cierto, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesucristo dijo, el que busca, halla. Yo he buscado el rostro de Dios desde temprano, y el Señor se manifiesta en gran manera. Por eso le digo en esta hora, nosotros somos justificados por amor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no merecíamos la palabra de Dios, nosotros no merecíamos la gloria de Dios, pero su amor y su misericordia hace 2000 años se presentó a esta tierra diciendo, yo vengo por ti, para que tú sepas que hay un amor genuino, un amor verdadero, que no hay nadie que dé por ti nada, pero yo, dice el Señor, doy mi vida por ustedes, y lo ha demostrado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Alguien diga amén. La carne y el espíritu luchan. Mismo Jesucristo luchó con la carne. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Padre Cristo. Pero dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo no sé cuántos esperan ansiosamente que ya sea la hora del servicio, pero otros están, híjole, ya se acerca la hora y comienza a temblar la carne. Ahí viene el servicio. ¿De qué va a predicar el pastor?
¿A quién invitó hoy? ¿Iré o no iré? Porque si invitó a un predicador, bueno, voy. Pero si va a predicar Doria, no voy. Si va a predicar Jacob, ¿a qué voy a la iglesia? Pura pérdida de tiempo. Yo le digo en esta noche, no es pérdida de tiempo. El que se dispone a alabar a Dios, hermano, así predique quien predique, Dios se manifiesta en gran manera. Porque Dios bendice la carne, bendice el espíritu y bendice todo el ser. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero dice el Señor, necesitas disponer tu corazón para que yo bendiga tu ser. Dios siempre nos ha mostrado una y otra vez que la carne siempre está en contra del espíritu, mas el espíritu está presto para escuchar palabra de Dios. Yo no sé cuántos estaban gozando en la alabanza, pero yo sentía que no cabía, sentía que me iba volando ya. Hay veces que el grupo Doble Unción viene con unción, pero hay veces que viene tremendo. El Señor Jesucristo dijo, donde dos o tres se pongan de acuerdo y piden algo, dice el Señor va a responder. Eso me da a entender que cuando no hay un acuerdo, Dios no responde. Entonces Dios nos está diciendo en esta noche, justificados por amor, recordemos que el Señor hizo un sacrificio por amor a usted y por amor a mí. Y si Él hizo el sacrificio hace 2000 años, hermano, nosotros debemos hacer el sacrificio también, ¿de qué? De venir a adorar y exaltar y glorificar su nombre de una manera especial. Den un aplauso a Jesús. Dios siempre en la palabra, en el Nuevo Testamento, siempre habló de santificación, santidad a Jehová, santidad siempre ha querido el Señor. ¿Por qué siempre Dios ha querido que nosotros nos santifiquemos? Porque dice la palabra del Señor que Él no puede habitar en tinieblas, Él habita en necesitamos entrar en la santidad. Mi esposa y yo estábamos viendo una predicación, un hermano donde hablaba acerca de la santidad. En estos tiempos hay iglesias completas, grandes, mega iglesias, donde no creen la santidad. Creen que solamente hay que venir a alabar y glorificar a Dios, que Dios conoce tu vida. Es todo lo que predican. Predican prosperidad, predican que el Señor es amor, predican que el Señor tiene misericordia y que el Señor no va a hacer cosa terrible. Hermano, yo le digo en esta noche, la palabra no se confunde. La palabra es desde ayer, de hoy y para siempre, porque la palabra es Dios. Y Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Y si Él dijo en la antigüedad, sed santos, como lo dijo en el Nuevo Testamento, sed santos, necesitamos vivir en santidad para que Dios conteste la oración, para que Dios responda la adoración, para que Dios bendiga el corazón de usted y de mí. Pero el Señor demanda santidad. Pero hay veces que nosotros somos flojos. Diga conmigo, soy flojo. Otra vez. Soy flojo. No oro. No ayuno. Hablo del pastor. Ahí está el problema. Por eso Dios no bendice. Mire, si van a hablar del pastor, hablen del pastor Zamora. Pero hablen cosa tremenda. El pastor, oh, wow, trae la unción de Dios, se la trajo de Lombok. Me voy rápido porque se reúne para tres propósitos para una vida santa. La santidad se diferencia en el mundo.
eres santificado. Algunos piensan que la santidad simplemente se trata de ser diferente. Sin embargo, es mucho más que eso. Escúcheme, Dios ha llamado a su pueblo a ser distintos. Para poder ser distinto, debemos experimentar lo que la Biblia llama santificación. Porque dice Jehová, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo. La palabra santificar significa estar separado o ser apartado. Dios desea que seamos apartados para su propósito divino en nuestras vidas. Es un proceso de cambio interno y externo. ¿Han oído ustedes iglesias que dicen Dios no le preocupa lo exterior, lo que le interesa a Dios es el interior? Oh, entonces solamente se va a salvar los órganos. O se va a hacer chicharrón. Padre Cristo, se ríe la hermana. Pero si a Dios le interesa lo interno, oh hermano, y el externo, hermano, usted sabe cómo tiene que presentarse en cada cual situación, ¿verdad que sí? Usted no puede ir de bikini a irse a resbalar a la nieve, ¿verdad que no? Tiene que llevarse ropas adecuadas, ¿sí o no? Usted no puede ir a la playa con chamarra, gorra y zapatos de nieve. ¡No puede! ¿Por qué? Porque su mismo instinto lo indica. ¿Cómo? Eso es ilógico. Necesito ir vestido adecuadamente como está la circunstancia. Cuando usted va a la corte, usted no va de short o de pantalón a media pierna, ¿verdad que no? Y se lo va a presentar al juez. What's up? O si hablamos como mi país, México, ¿qué onda? ¿Verdad que no? Con instinto sabemos cómo debemos de vestir. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que vengamos a la casa de Dios, vengamos presentables delante del Rey, porque al Dios que nosotros servimos es más que un juez, es más que el presidente, es más que toda la nación, es más que todo lo que existe en esta tierra. Por eso el Señor Jesucristo demanda del pueblo que nos presentemos delante del Señor debidamente, respetuosamente. Hay iglesias, pastores en esta actualidad que no les importa cómo vienes en lo exterior, lo que les importa es el interior, pero a Dios le importa el interior y el exterior. Hay hermanas que usan sus pestañonas que hasta me echan viento. Hay hermanas que se puntan las uñas de los pies. Al cabo el pastor no lo ve, pero cuando te pones chanclas. Santidad a Jehová. El Señor siempre ha mandado santidad de su pueblo, porque Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo. De Cristo, iglesia. Cuando el pastor estaba predicando esa parte, dijo: algunos no les gusta. Y sí, cierto, al pueblo casi no le gusta hablar de santidad. Ay, pastor, ya va a empezar a hablar. Ya hasta aquí. Algunos hasta expresan: ya chole. Si no saben qué es chole, yo tampoco, pero así dicen en mi pueblo. Ya chole. Hay tres puntos importantes que el Señor demanda de su pueblo: santidad a Jehová. Nosotros debemos de vivir una vida apartada del pecado. Número uno, eres santificado. Algunos piensan que no se necesita ser santo en lo exterior, nada más en lo interior. No es cierto. Dios quiere tener una relación contigo, interior y exterior. Hay un dicho que dice: dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que se junta con cholo se va a aprender a vestir, ¿qué? ¿Verdad que sí? ¿Lo han visto ustedes? ¿Han visto esa parte? El que se junta con pelones, ahí se anda pelando. Y el que se junta con greñudo, yo vi a un hombre que tenía el pelo, yo creo que llegaba al techo, hermano. Yo no sé cómo el hombre no se caía, un pelo que tenía terrible. Ni figura tenía. Dios siempre ha querido separar su pueblo de pecado. Dios desea que seamos apartados
para su propósito divino en nuestras vidas. Es un proceso de cambio interno y externo donde el Espíritu Santo y la palabra de Dios empiezan a apartarnos de ciertas maneras de vivir que impiden una relación pura con Dios. Inciso B, eres especial. Diga conmigo, soy especial. Ahora dígale a su compañero, ¿y qué te hace especial a ti? ¿Qué te hace especial? Si eres enojón todavía, gritas, ¿qué te hace especial entonces a ti? Yo sí puedo decir que algo me hace especial. Lo que me hace especial a mí es que soy llamado de parte de Dios. Y mi exterior tiene que reflejar lo que Dios ha hecho en mi interior. Porque si Dios hizo algo en el interior, lo refleja el exterior. Antes yo era enojón, antes yo era tan problemático, pero ahora Dios cambió mi corazón y lo reflejo a los demás diciendo, Cristo me ha cambiado. Y si me cambió a mí, un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Ya el hermano Zamora se encargó de decir que yo era un machista. ¿Y dónde que sí lo era? Oh. Pero Dios me cambió. Ahora ya plancho, lavo los trastes, hago de comer. Ya me enseñaron a hacer menudo. Padre Cristo, hermano. Cristo comenzó a trabajar en mi interior. Y mi exterior lo tiene que reflejar. Por eso le digo en esta noche, nosotros somos especiales. Vosotros sois, ¿qué? Real sacerdocio. Escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso nos hace especial, que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Eso nos hace especial, que nosotros vivimos una vida apartada del pecado, de todo lo que ofrece el diablo. Nosotros no lo practicamos, hermano. Por eso cuando les predicaba hace poco, saca a los cerdos de tu casa, porque eso nos hace especial, que no podemos tener en nuestra casa cosa inmunda, cosa que a Dios no le agrada. Si eres enojón, más vale que te calmes. Padre Cristo, si eres gritón, te vamos a poner un silenciador. Y te vamos a decir, en el nombre de Jesús, calla. ¿Hay aquí gritones? Sí, hermano. Calla. Den un aplauso a Jesús, hermano. Yo creo que Dios está en este lugar. Número dos, disciplina tu manera de vivir. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ah, esto es palabra de Dios, hermano. La santidad no llega así nada más, porque sí requiere esfuerzo y hasta te puede incomodar algunas veces. Eso se debe a que tu naturaleza vieja y la nueva no está de acuerdo, especialmente cuando tratas de cambiar algo en tu manera de vivir. Pero jamás te rindas. Si Dios te está hablando y te está pidiendo que cambies en una de tu vida, haz el esfuerzo. Estamos a buen tiempo, hermanos. Si alguien se quiere ir, bueno, porque Dios lo bendiga. Pero nosotros teníamos una manera de vivir, hermana, ¿sí o no? Ah. Qué bueno que Dios cambió nuestra manera de vivir, porque antes teníamos una vida desagradable. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de que al mirarlo hasta le tenían miedo. No. Cuando yo conocí al hermano Enrique, sí me daba miedo, brother. Yo lo miraba y decía, este brother se ve que es terrible. Pero ya después lo vi tirándose al suelo, vistiéndose de payasito. No, dije, esta es buena onda. Nuestra manera de vivir nos delataba cómo vivíamos antes, ¿sí o no? Pero dice la palabra del Señor, que el Señor dice, ya no vivan
como vivían en la antigüedad, ya no sean como antes. ¿Por qué? Porque hubo una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra carne. Por eso el canto dice que cuando Cristo vino a nuestra vida, cambió nuestra manera de hablar, de caminar, de expresar, de comportamiento. ¿Por qué? Porque donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay cambio, allí hay diferencia, allí hay santidad. Por eso la gente se nos queda viendo y nos dice: oh, pues, ¿a ti qué te pasa? ¿Eres diferente? ¿Ya no eres como antes? Y a veces hasta se burlan de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y a ti qué te picó? Usted dígale: a mí no me picó nadie, a mí me llenó el Señor de su Espíritu Santo, y por eso mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra milagrosa en nuestros corazones. Anímate a intentarlo. Ejercita la santidad. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vivir una vida en santidad requiere enseñanza y orientación. El consejo de Pablo de ejercitarse significa que la santidad es un proceso de aprendizaje y de convertirse en quien Dios te ha llamado a ser. Ten una actitud respectiva acerca de los principios de santidad en tu vida cotidiana. Hermano Mario, ven. Ven, brother, ven, ven. Hoy les voy a dar un ejemplo de un muchacho valeroso, fuerte, guapo, grandote, que me va a llevar a comer mañana y también a cenar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si no me invita, entonces estás flaco, feo y no vale la pena. Este muchacho le invierte tiempo al gimnasio. Se ve. ¿Verdad que sí? Y hace ejercicio. Haces ejercicio cuando quieres o tienes una disciplina. Tienes una disciplina, no me quedes mal. No digas: ah, luego cuando quiero. Levanta pesas, ¿sí o no? Tu comida, tú la separas: esto sí puedo comer, esto no. Estás educado en esa parte donde tú te estás ejercitando. ¿Para qué te ejercitas? ¿Y se mira bien? Y dice el apóstol Pablo: para poco es aprovechoso. Hay algunas jóvenes: no, no están, está aprovechando. Padre Cristo, ¿cuántos varones quisieran tener este cuerpo? Yo no. Mi esposa dice: tú estás perfecto, fuiste hecho para mí solamente. ¿Qué estoy tratando de decir? Que este hombre tiene disciplina, y el apóstol Pablo enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener la misma disciplina, pero en las cosas de Dios. No estar comiendo cosas de glotonería. Yo creo que tú no comes glotonería, que churritos, que papitas. Bueno, no digas, pues, hermano. Siéntate, hermano, gracias. Dios te pague. Ya no te vueles. Si no me llevas a comer, bro, el domingo te pongo en mala. Y lo que estoy dando a entender, hermano, que para poder llegar a hacer algo, querer hacer, ejercitar nuestro cuerpo, nos va a costar un precio. Ahorita ya en la actualidad ya muchos se van al gimnasio. Oh, vamos al gimnasio. Oh, el gimnasio. Y hay algunos que nomás van por 2 o 3 días y ya quieren verse esbeltos, flacos, guapos, en 3 días levantando 2, 3 pesas. Hay hombres que yo he visto que están levantando la pesa y están viendo el conejo. Y no levanta nada. Hay mujeres que corren y corren y corren. Y corren también por la torta y la hamburguesa. Y por más que corren, no hay diferencia en su cuerpo.
Por eso el apóstol dijo claramente, para poco es aprovechoso el ejercicio corporal, pero el ejercicio espiritual es el que vale la pena hacerlo, tener la disciplina, porque Dios reconoce el esfuerzo que hace el hombre o la mujer que se esmera para poder agradar a aquel que lo llamó para un llamamiento santo y hacer su voluntad de Dios. Yo no sé cuántos son llamados por Dios, pero yo en esta noche le digo, yo soy llamado de parte de Dios, y si soy llamado, soy justificado. Alaben el nombre de Jesucristo, porque somos justificados por amor de su nombre. Tiene que haber una disciplina, porque sin disciplina hay un desorden. Por eso le digo en esta noche, iglesia, usted no escuche fábulas, comentarios, que no se necesita santidad, que no se necesita mucha iglesia, que no se necesita cambiar. Yo le digo por medio de la palabra de Dios que el Señor demanda que su pueblo sea diferente al mundo, porque el mundo sigue sus rudimentos, hermano, de nuevas eras, de nuevas modas, pero la iglesia tiene al mismo Dios que tuvo Moisés, que tuvo Abraham, que tuvo David. Lo tenemos usted y yo. Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida en santidad. ¿Podrá decir a todo esto qué? No termino. ¿Quieren más palabras o me callo? Aleluya, ya no dijeron nada. Está bien. Yo sé que ya no soy de su agrado. Casi se escucha el pueblo, otro. Tiene que haber una devocional en la vida espiritual. Nosotros los líderes servidor nos reunimos para hacer un nuevo trabajo que se llama altar familiar. Una devoción a la vida espiritual. Necesitamos entrar en la oración, en la adoración, en el ayuno, para que Dios pueda usar nuestras vidas. Hay que purificarnos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen temor de Dios, pero el que tiene temor de Dios, entonces apártese de pecar. El que tiene temor de Dios, tenga cuidado, porque hay unos ojos que lo miran día y noche. Y nosotros necesitamos tener cuidado de lo que hacemos. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho algo que dicen, al cabo no me vio. ¿Verdad que sí? Al cabo nadie me está viendo. Dios te está viendo. Amén. Hay algunos que nos gusta hacer cosas escondidas. ¿Cuántos de ustedes jugaban a las escondidillas? ¿Cuántos de ustedes hicieron cosas que dijeron, ay, al cabo nadie me vio? Dios te está mirando. Y lo que Dios nos está diciendo en esta noche, oiga lo que le voy a decir. El Señor Jesucristo dice, sin santidad, sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y qué necesitamos para entrar en santidad? Hay razones, hay muchas opciones para entrar a la santidad. Número uno, que es la principal de todo, reconocer que necesitas a Cristo en tu corazón. Porque sin Dios nada podemos hacer. Sin Jesús, el mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Una vez que reconoces, el Señor dice, arrepiéntete. Diga conmigo, arrepiéntete. Dígale a su compañero, arrepiéntete. Lo dicen como que no lo creen. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce, arrepiéntete y adórale. Ahí viene entrando la santidad. Porque dice, entonces limpiémonos de toda impureza, de carne y de espíritu.
Hay cosas que no nos conviene hacer. Ya casi termino. Yo sé que ya me están indicando. Ya párale, cállate y despídenos. Purifícate. Sigue a Dios, porque con Dios la tenemos de ganar. Yo sé que ustedes siempre han querido predicaciones de avivamiento y que le digan, síganle, van bien, échenle muchas ganas, sí. Alguien diga gloria a Dios. Y nos gusta que nos prediquen cosas que no nos llamen la atención. Pero el Señor dice, ¿quieren avivamiento? ¿Cuántos quieren avivamiento? Para que haya avivamiento tiene que haber santidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor nos está diciendo desde antes. Iglesia, necesitan entrar en santidad para que Dios obre de una manera especial. Pero déjeme decirle que Dios no hace excepción de personas. Tampoco hace excepción de servicios. Dios bendice al que viene con un corazón contrito y humillado. Concluyo. Y este es el punto que quiero llegar. Si tú te santificas, Dios te va a usar. Dios te quiere meter a su voluntad y quiere usarte para que muchos que están en la calle, muchos que están pasando problemas de diferentes condiciones, Dios lo quiere usar a usted para traer a aquel perdido de una manera sobrenatural especial. Pero el Señor dice en esta noche, si no hay santidad, nadie podrá verme. Pero si hay santidad, entonces el Señor va a poder usar a ese vaso de honra. Nosotros estamos haciendo un trabajo en este local. ¿Cuántos dicen amén? Estamos tratando de ayudarle a usted a que saque el buen tesoro que hay en su corazón, para que Dios use ese tesoro que hay en su vida. Aló, yo sé que ya se quieren. Pastor, ya son las 9. 2 minutos tiene para que termine. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. O que hubieran dicho amén, me tardo otra media hora. Nosotros estamos haciendo este trabajo para que usted sepa que Dios quiere pulirlo, quiere trabajar en su corazón. Pero Dios demanda de su pueblo santidad. Santidad genuina. Nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Quién sabe, hermano? No me han dicho a mí. Estamos en un programa de seminario donde el Señor quiere apartar a los hombres y las mujeres que quieran trabajar en su obra. El Señor quiere apartar, separar a aquellos que tienen esa pasión, esa convicción de servirle al Señor en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios quiere decir en esta noche. Vivan en santidad, porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Es tiempo de que te apartes de pecar. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que le digas, Señor, usa mi vida. Enséñame cómo quieres que haga para que yo pueda ayudar al perdido. A mí me impactó ese pastor que levantó a ese hombre viejito. Y luego ahí salen con letras, él murió, pero murió cristiano. Aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Mi pregunta hacia usted y hacia mí, ¿podremos hacer lo mismo de levantar a un vagabundo y poder ayudarlo y decirle, Cristo te ama? Pero si no vivimos en santidad, no va a haber amor para el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? No va a haber amor para el otro que lo necesita. Si antes apenas nos podemos amar entre nosotros. Y a veces hacemos la expresión de, otra vez tú.
Y el que no viene a la iglesia, nos damos cuenta, no vino Panchito, Juanito, Manganito. Yo creo que se quedó dormido. Yo quisiera decirle en esta noche, nuestro Señor Jesucristo quiere usar su corazón, pero quiere que estés en santidad para que puedas percibir la voz de Dios y te enseñe qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué no se pone de pie? Si pasa al ministerio, empieza con una alabanza suave. El 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si pueden tocar algo suavecito. Yo quiero invitar a un hermano que sienta que Dios lo sacó de lo más vil y despreciable de este mundo. Yo quiero invitar a aquel que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser el primero. Yo quiero, Señor, que uses mi corazón de una manera muy especial. Yo quiero que pase aquel varón o aquella mujer que diga: Señor, me he dado cuenta que estoy haciendo lo incorrecto, ahora quiero hacer lo correcto. Dios nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo. Nos sacó de una vana manera de vivir, de una suciedad. Cuando yo vi a este pastor levantando a este viejito, me acordé y dije: Señor, sin duda, a mí también me levantaste de la calle, tirado en el suelo. Estaba yo en el lodo cenagoso, lleno de vicios, de alcohol, de droga. Estaba lleno de odio, de rencor. Pero extendiste tu mano de misericordia y me levantaste del suelo. Tu mano santa de misericordia, y me has traído a este lugar, Señor, para levantar mis manos y decir: gracias, Jesús. Gracias por tu amor por mí, Señor, que aún sin merecerlo, Señor, pero tú me haces merecedor de tu amor y tu misericordia, porque tú eres Dios grande y poderoso. Comience a adorar a Dios. Comience a alabar a Dios. Dios te ha llamado con un llamamiento santo. Hermano Zamora, ayúdeme. Necesito estar contigo. Gracias, Jesús. Adore a Dios en esta noche. Dígale: Señor, me has sacado de lo más vil y despreciable de este mundo. Por la sangre de Jesucristo te pedimos, Señor, bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y digno es el Señor. Recibe la sanidad de tu alma, la sanidad en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Algo está pasando aquí. Dios te
te quiere usar. Dios quiere sacar el tesoro que hay en tu corazón. Dios quiere demostrarte en esta noche cuánto vales en las manos de Dios. Vales más que todo el oro del mundo. Tu corazón ha sido sanado, ha sido justificado, ha sido santificado por la llaga de Jesús. Sopla viento de Dios. Solo quiero estar contigo, Señor. Dame de beber. Sí, Señor. Hay una unción. Hay una unción. Hay una unción. Hay una unción. Aleluya. Sopla. Estás aquí. Recibe en el nombre de Jesús.
Se mueve la presencia de Dios en este lugar. Quiero más de ti. Aleluya. Internet, que el Señor los bendiga. Aquí nos vemos el próximo domingo a 1:00 p.m. tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración a nuestro Señor. Aquí lo esperamos domingo próximo y que Dios mucho lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.